Bueno, otro aplauso para los muchachos de Colegio Alí. Que le da un toque de juventud al evento. Y de belleza. Esta muchacha tan linda. Ahora con bien. Palabras de gracia. No, esto no le voy a utilizar. Palabras de gracia. Con la presidenta del movimiento de los héroes del 14 de junio. Educadora licenciada Rosa García Crespo y el vicepresidente del movimiento Salvador Rock, ambos descendientes de combatientes de Poncio Pousaleta y Mayovanés Vargas. De manera que vamos a escucharla con las palabras finales de este trascendental evento realizado este martes en la comunidad de Mayo. Salvador. Salvador. Aquí estamos. El micrófono. Esa es mi fanática número uno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted sabe que este evento, yo tengo 2 años trabajando con doña Rosita, y yo vivía en los Estados Unidos. Ustedes saben, muchos de ustedes, que soy sacerdote. Y mi papá vino el 14 de junio por Estero Hondo, digo los 14, pero vino en esa época, ¿no? Y él era francotirador de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, Marine Corps, como dice. Y yo y mi hermano Moisés somos los hijos de él. Entonces nosotros, mi familia, una parte de mi familia vive aquí en Puerto Plata, aunque yo soy de origen de Santiago, de un campo que se llama Jacagua, que queda cerca de Gurabo. Sé que del Guapo de Gurabo, ¿cómo se llama el Guapo de Gurabo? Hipólito Mejía. Entonces, nos sentimos, me siento con mucho. Sí, pero sí. La planta. Ah, bueno. Pero vamos a. Pero me están escuchando, ¿sí? Por supuesto que sí. Como yo tengo esa preparación para. Alejandro, ¿tú no estás escuchando allá? Sí, se está. Alejandro, vamos a ver qué escucha. No se escucha. Esperamos. Sí. Un segundito, vamos a esperar. Que realmente. Pero no voy a darle vuelta atrás a lo que digo. Lo bueno, no sé. Transmite. Vamos, le agradezco a ustedes la oportunidad que ustedes hayan venido. Ha sido un esfuerzo muy fuerte para.